voy a enviar toda la información. Sí, ahorita. Dile a Elsa, a los grupos que faltan, por favor. Jessica, ¿nos ayudas, por favor? ¿Nos ayudas por para favor, que Esteban... Para que Esteban lo publique en todos los grupos. Yo ya lo tengo en el de México y en el de Centroamérica, pero creo que él tiene muchos más. Listo, vale, ya le escribo. A ver. Esto es Tallando Conceptos Webinar. Y así como en nuestro programa de radio, que lo tenemos todos los martes, 11 de la mañana, hemos optado por esta opción, ya que todos estamos en casita. Les doy la bienvenida a este webinar, que es muy importante para todos los amigos que tenemos en los laboratorios y que hoy están poniéndonos atención en esta reunión. Les damos la bienvenida, como siempre, a nuestra mesa de trabajo con nuestros compañeros fieles de Tallando Conceptos. Bienvenida, Marcela. Hola Julio, buenos días. Hola a todas las personas participantes que nos están escuchando el día de hoy, compartiendo este espacio con nosotros. Pues sí, para nosotros los colombianos nos acaban de informar el día de ayer que vamos a estar otros 14 días más en casita, pero bueno, pues aunque la economía está un poco fuerte, estamos tratando de reinventarnos y de estar todo el tiempo en retroalimentación, en capacitación. Y pues, ¿qué más y mejor espacio que este que nos brinda Franja Visual para compartir temas de interés para todos? Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Andrés. Andrés, buenos días. Hola, muy buenos a todas las personas, a la mesa de trabajo. Pues aquí nuevamente con un gusto de podernos conectar con todas las personas de los laboratorios de América Latina. Nos mencionaban antes, pues ya tenemos confirmado que vamos a estar como mínimo 26 días más aquí en cuarentena, de tal manera que esto quiere decir que este ejercicio que estamos haciendo ahora con total seguridad va a estar por lo menos durante 3 semanas más, y pues la idea es continuarles entregando información que para todos sea útil y que aprovechemos este tiempo que estamos en casa para poder continuar capacitándonos. Claro que sí, Andrés. Claro. Estos son tiempos de reto, estos son tiempos de que todos nos unamos, miremos siempre lo positivo. Después de esto, después de esta pandemia, lo único que vendrán son oportunidades. Véanlo desde ese punto de vista. Claro. A ver, muchas oportunidades con los optómetras, muchas oportunidades con nuevas ideas. Estamos más cerca de ustedes con todas estas capacitaciones. Ustedes se están capacitando más. Muchas veces era muy difícil conseguir un técnico o alguien, yo lo sé, en los laboratorios es muy complejo capacitarse el día a día porque están en constante trabajo y parar producción para una capacitación es muy difícil. Y bueno, Marcela, danos la introducción. Claro que sí, Julio. Buenos días nuevamente para todas las personas que se están uniendo poco a poco a este webinar. Bueno, pues hoy tenemos nuestro tema del día es máquinas, antirreflejo cara a cara con la realidad. Realmente pues el tema del antirreflejo es muy extenso, hay muchos factores que podemos tratar dentro del programa. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Gustavo de Castelo. Nos acompaña desde Argentina, ¿verdad? Pero pues que sea. Él es argentino y ahorita actualmente está viviendo en Estados Unidos, en North Carolina, Marcelo. Ah, bueno, ok. Entonces, que sea él quien nos haga la introducción, se presente y cuéntanos pues un poquito más de tu experiencia para poder ingresar en materia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. La verdad que no soy de este medio, sino detrás siempre de las máquinas, o sea que no estoy muy acostumbrado a esto. Pero bien, sí, soy Gustavo de Castelo, trabajo para Buhler, Buhler Label Óptica antiguamente, desde hace ya un tiempo largo. ¿Hace cuánto, Gustavo? Con Label comencé en 2007, trabajando como técnico. Pero en el rubro de laboratorista y demás, desde el 99, hace muchos años. Muchos años. Sí. No saquemos cuenta, muchos años. Bueno,
Bueno, Julio, entonces pues te damos la introducción y iniciemos pues con nuestro tema de hoy. Claro que sí. Bueno, Gustavo, bienvenido. Tu experiencia nos va a servir mucho para el conocimiento de todas las personas que tenemos hoy aquí. Y empecemos. Gustavo, entrando en tema directamente, muchas veces cuando hacemos visitas en laboratorio y cosas así, personas que no han comprado maquinaria, sea cual sea la marca que necesiten, siempre es la pregunta, para mi capacidad de laboratorio, ¿qué máquina debo de comprar? ¿Pequeña, mediana o grande? Entonces queremos saber, ¿cuál es la diferencia de una máquina pequeña AR a una máquina grande? Bueno, la diferencia básicamente es el tamaño. Y siempre va acorde a lo que necesita el laboratorio, digamos, cuál es su producción actual y cuánto más ellos piensan que se pueden expandir. En base a eso, se le recomienda una máquina más pequeña, una más grande, pero básicamente son la misma máquina, más capacidad. Con la máquina más pequeña hay algunos tratamientos que son un poco limitados. Actualmente se pueden hacer. Hay un diseño nuevo en donde se pueden hacer más recetas diferentes que antes se hacían con la más grande. Gustavo, ¿aproximadamente cuántos lentes hago en una máquina pequeña y cuántos puedo hacer en una grande? En una máquina pequeña aproximadamente unos 24 pares en la pequeña. Dependiendo del diámetro, pero diámetro 70 podríamos decir 24 pares. Y dentro de esta misma pregunta, ¿cuántos ciclos se hacen al día? ¿En una pequeña y en una grande? Estamos hablando de jornada normal de trabajo, sí. De 8 horas, unas 5 cargas completas. ¡Wow! Está bien. Sí, sí. Muy rápida. Son muy rápidas, sí. Estamos hablando que más o menos en promedio un ciclo completo, o sea, se hace una carga y después la otra, ronda la hora y cuarto, hora y media, depende de la receta, la capacidad del operario también, pero sí, claro. Sí, 5 cargas se puede. Excelente. Bueno, Gustavo, ¿cómo es el planeamiento? Porque casi siempre es lo que siempre, ya que decidimos si compramos una máquina pequeña o una grande, ¿cómo es el planteamiento de una instalación de una máquina? O sea, ¿qué es lo que yo debo de tener antes de instalar esta máquina? O sea, ¿cómo planeo yo esta instalación dentro de mi laboratorio óptico? Primero, necesitas, obviamente, lugar físico, porque lleva, aunque hoy en día los laboratorios son más compactos, las máquinas son más compactas, o sea, se puede compactar todo más, necesitan menos espacio en el laboratorio, pero básicamente, espacio. En base a eso, nosotros nos encargamos de hacerle el layout, de diseñar el laboratorio, la distribución interna del laboratorio, tanto de la sala limpia como de la sala de trabajo, de máquina, o sala gris, que le decimos. Pero en base a eso, con el espacio ya se puede planear una instalación de una máquina. Cuando hablas de sala gris, ¿a qué te refieres, Gustavo? Por ejemplo, donde van las partes... Sala blanca, digamos que es la sala... Son la sala limpia donde va la máquina de AR, básicamente. Y la sala gris, donde iría el polycol, los chillers de agua fría, agua caliente, lo que es un poquito más sucio. Aunque es gris, no quiere decir que sea sucio, pero, digamos, no tiene el mismo tratamiento que la sala blanca, ¿no? Perfecto, perfecto. Marcela, claro, tienes, sí, ¿tienes pregunta? Bueno, pues igual, de todas formas, veniendo con ese planteamiento que nosotros hacemos durante todo el proceso, cuando se toma la decisión de comprar una máquina de AR, ¿qué debemos de tener listo antes de que nos llegue la máquina de AR? Me refiero pues todas las partes, me imagino, eléctricas, aparte pues de ya tener una área establecida para el como tal, pues donde va a estar ubicada la máquina. Aparte de eso, ¿cómo qué otros factores debemos tener en cuenta o temas de, como te comenté ahorita, de electricidad que nos vayan a servir para la instalación? Bueno, diría que para una instalación rápida tienen que tener el 90% de lo que uno pide en lo anterior, en el planeamiento. O sea, en el planeamiento uno le da todas las herramientas
cosas al cliente para que la pueda conseguir. Algunas local y otras las tiene que comprar en el mercado. Lo que deben tener listo, aparte debería ser el 90%, aire acondicionado, la sala limpia casi lista, agua, proveer el agua y el tratamiento, depende de la calidad del agua en las ciudades. O sea, ustedes saben bien que en algunas ciudades el agua de red no es muy buena, entonces hay que ver eso también, porque las máquinas necesitan una calidad de agua, sobre todo en la limpieza de las lentes, necesitan una calidad de agua buena. Eso también es el alma de un buen antirreflejo, la limpieza. Entonces, todo eso... Cuando tú hablas del tema del agua, ¿hacen ustedes alguna medición del pH de la misma o algún proceso antes de, o eso lo hacen, lo deben hacer directamente en el laboratorio, hay un estándar, alguna tabla que nos identifique y nos diga este es el pH correcto para poder trabajar la máquina? pH no lo tomamos como referencia, aunque se podría. Básicamente estamos hablando de partícula. O sea, hacer un filtrado, un buen filtrado con filtros normales que se consiguen a veces en el mercado local, pero después necesitas algún sistema de agua desionizada o osmosis inversa. Algunas cosas se consiguen local, otras se pueden proveer en el mercado externo, o sea, o nosotros mismos. Depende cómo es el... Normalmente va el paquete. O sea, si va un paquete, va al laboratorio entero, que es llave en mano, y se le envía algún sistema de filtrado. En cuanto al sistema eléctrico, ¿qué recomiendas? Hay especificaciones para la máquina. O sea, básicamente necesitan potencia eléctrica, que eso tienen que hablar con el proveedor local, porque necesitan trifásico, y necesitan cierta potencia para las máquinas. Depende de qué tipo de máquina es, pueden necesitar lo que se dice 35 kVA. Bueno, básicamente necesitan potencia. Muchos laboratorios necesitan ampliar esa potencia porque es mucho más de lo que es algo de superficie. Pero eso se consigue, o sea, básicamente eso se necesita sí o sí para la instalación. Eso tiene que estar listo. Ok, perfecto. Bueno, y pasando también del todo a la parte que tenemos que tener lista, pues hay algo muy importante y es la parte pues del personal, ¿no? Y la parte del capital humano como tal. ¿En cuánto tiempo se debe capacitar al personal en el uso de la máquina después de la instalación? ¿O hacen una capacitación previa? ¿O cómo es este proceso con el personal? Ahí normalmente, o sea, se necesita un personal algo técnico, porque lo que se va a explicar va a ser técnico. O sea, tiene que tener algún tipo de, por lo menos una persona tiene que tener algún conocimiento técnico. La capacitación, la máquina, la verdad que son muy fáciles de manejar, lo puede hacer cualquier persona, porque... tenés un sistema operativo que te deja manejar la máquina normal, como una computadora normal, que vos elegís una receta y te lleva los pasos. Es muy fácil trabajarla. Te podría decir que una persona en una semana, 10 días, está capacitada para trabajar en producción. Conocimientos básicos. Ya para algún tipo de resolución de problemas, a lo mejor necesitas un poco más o un segundo entrenamiento, pero para operar la máquina con una semana es suficiente. ¿Cuáles crees que sean esos conocimientos básicos o técnicos que debería tener la persona o las personas que van a trabajar en el área del antirreflejo? Cuando hablo de técnico, a lo mejor sería... porque hay partes que son eléctricas, hay cosas que son químicas, entonces hay veces que tenés que explicarle los porcentajes o cómo hacer cierto procedimiento. Muchas personas que no tienen conocimientos técnicos lo aprenden muy bien, pero entonces también digo que tiene que ser de cabeza abierta, ¿no?
porque estamos hablando de un sistema que es por vacío, hablar de vacío no es fácil a veces explicarlo, y que el que está ahí te entienda. Entonces, en ese punto digo que a lo mejor tiene que ser una base técnica o una mente abierta para entender lo que uno está... Gustavo, normalmente casi siempre ese periodo de instalación de máquina y de capacitación de personal técnico, cuando se llegan las máquinas es 2 semanas, ¿verdad? 2 o 3 semanas. Más o menos, sí. Más o menos. Y en la capacitación del personal como tal, hacia la escuelita feliz y alegre para el técnico, ¿cuánto dura más o menos? Por eso te podría decir que entre 2 y 3 semanas está el laboratorio funcionando y capacitado el personal. Marcela y Andrés, muchas veces lo que pasa también es que cuando llega el técnico, y creo que Gustavo también nos va, y lo hemos hablado en otras ocasiones, es que cuando llega el técnico no hay nada preparado. Y le toca hasta quitar las cajas de la máquina. Y eso, bueno, retrasa mucho la capacitación, me imagino. Sí. Y sacar las cajas de la máquina muchas veces es nuestro trabajo. Ah, ok. Cuestión, sí. Sí, pero depende. Yo pienso que es por el temor también de cometer algún error, de instalarla de forma correcta, de manipularla, y que de pronto... Manipulación, sí. Por la manipulación. El miedo de que le rayen el carro. Sí. Bueno, uno dice que la máquina la siente suya, ¿no? Hasta que le da, sí, la llave, claro, al cliente, pero... Sí, claro. Sí, básicamente es eso. Bueno, y hablando de eso, Gustavo, con respecto a eso de que hay que tener, no sacar las máquinas de la caja, tener cuidado, no rayar el carro, ¿cuáles son los cuidados diarios que debo de tener con mi máquina? O sea, ya está instalada, ya me capacitaron, estoy capacitada, tengo mi maquinita bien bonita en el área, pero siempre hay como que un recordatorio que uno debe de seguir de post instalación de máquina. ¿Cuáles son esos cuidados diarios que debo tener en mi máquina de AR? El básico es limpieza. Muchos laboratoristas, los que me conocen, saben que insisto mucho en la limpieza. La limpieza para mí es fundamental en un laboratorio. O sea, eso es diario y a cada momento. No necesitas una persona externa que te haga limpieza en la sala, sino que el mismo operario es el responsable de esa limpieza. Ellos son los que saben dónde limpiar, cómo limpiar. Uno lo capacita para eso. Esa es parte de la capacitación. Entonces, la limpieza te diría que es fundamental para una calidad de AR. Estoy hablando de la limpieza de la máquina misma, interna y externa, y de la sala. Eso es muy importante. Muy importante. La limpieza. Tengo una pregunta, porque nos fuimos un poco a los cuidados diarios, pero quería preguntar, las máquinas, se finalizó la capacitación, se finalizó la instalación, más o menos, en realidad, ¿cuánto tiempo se tarda en ese momento para que salga la primera producción en que ya sale, ya estamos diciendo, podemos salir al mercado a ofrecer antirreflejo? Durante la capacitación, al comienzo se hace con lentes de prueba, ¿no? Con cierta cantidad de lentes de prueba, porque son esas lentes mismas las que se van a probar de calidad también. Se hacen unas pruebas de calidad y se capacita a la gente para eso. Y al final de la capacitación del personal se va incluyendo de a poco la producción. Entonces estaríamos hablando que dentro de esas 3 semanas completas de instalación, puesta en marcha y entrenamiento para el personal, podríamos decir que ya al final de esas 3 semanas ya va saliendo la producción, de a poco. Ok. ¿Eh? Aquí también nos están haciendo una pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el área mínima para instalar las máquinas de AR pequeñas y grandes? Es una pregunta de Jaime Guachamín. Depende qué máquina quiere, pero estamos hablando, hay laboratorios que han sido muy compactos, pero podría decir que en unos entre 40 y 50 metros cuadrados se podría instalar algo. Sí. Desde 50 metros. Hemos instalado en menos también, pero hay un... No es tan conveniente, hay un límite. Bueno, hay un proyecto que salió no hace mucho tiempo, que se instaló una máquina en un container.
¿En serio? Sí, wow, qué, sí, sí. Chévere. Quedó muy bien. Ha instalado un compañero mío que muchos tal vez lo conocen, que es José sí. Muñoz. Bueno, le ha hecho una instalación y ha quedado muy bonita. He visto fotos y ha quedado muy bonita. Qué bonito, qué bien, excelente. Aparte de funcional, ¿no? Sí, claro. Funcional y bonito. Reciclable todo. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Continuando con esto, porque es que la verdad que el tema de lo que es el antirreflejo y todo eso con las máquinas, la realidad de cada operario que está ahí, es que muchas veces, Gustavo, los operarios no saben qué es lo que están tocando, qué es lo que miran. Tú dices, pues es un técnico. Muchas veces, sí, tenemos también personas empíricas operando estas máquinas con mucho talento, no estamos desmeditando nada, pero que le falta esta parte técnica, esta capacitación sencilla de lo fundamental. Y una de las cosas que siempre han tenido duda estas personas es, por ejemplo, cuando tú llevas a un grupo de optómetras a enseñarle la super máquina y todo, y le hablas de esto, ellos se quedan como que, ¿de qué habla? Entonces, ¿qué son y para qué sirven los filamentos de Ibigun y Ion Source? O el Ion Gun, como normalmente, vulgarmente se le dice. Sí. A ver, son dos filamentos diferentes, ¿no? Pero uno es para el EBG, o cañón de electrones, y el otro es para el ion source, o fuente de iones. Cumplen dos funciones diferentes dentro del proceso de antirreflejo. El EBG es el responsable de evaporar los materiales, los diferentes óxidos que se usan. Ese es el responsable de evaporarlos. El Ibigun, el EBG, es el que lleva, ¿cuánta carga de eléctrica? Bastante, ¿verdad? 8.000 voltios, pero eso es de corriente y de emisión varía, depende del ¿Y en amperaje? Material. Se trabaja en miliamperes. En miliamperes. Pero depende si es dióxido de silicio o algún... Va variando. Y eso es lo que llamamos potencia. Y para dar un entendimiento más básico y sencillo, ¿nos puede achicharrar, nos puede quemar esta máquina en un descuido? Sí. Así. Y estoy seguro que alguno se ha quemado cuando saca el crisol de la máquina. Después que ha pasado la evaporación y todo, igual sigue eso caliente. Perfecto, Gustavo. Entonces, más de uno se debe haber quemado. Claro, perfecto. Entonces nos explica. El Ibigun es el que lleva la potencia, el rayo quema los materiales. Y el Ion Source. Y el Ion Source desprende iones y se utiliza básicamente para la limpieza iónica en la superficie de las lentes. Eso se hace antes de comenzar a evaporar. Algunos materiales se utiliza asistencia iónica, que se llama, o sea, compacta la capa mientras va evaporando. Y al final, lo que se puede llamar como un afterglow, que sería para compactar todas las capas de antirreflejo, se utiliza también la fuente de iones. Sí, me ha dado curiosidad eso que acabas de decir, porque, bueno, normalmente, o sea, con las primeras máquinas, cuando yo comencé, solo existía el pre-cleaning, o sea, la pre-limpieza con el Ion Source. No, se encendía y luego se apagaba durante todo el proceso. Pero últimamente, en visitas he visto máquinas, eso que acabas de decir de la asistencia, ¿para qué sirve? Porque se va encendiendo a medida que van los procesos. Claro, está encendida sobre todo en los materiales, se puede usar con los materiales de bajo índice, pero sobre todo en los materiales de alto índice. Se utiliza la asistencia iónica. Es para ir compactando, o sea, se podrían imaginar como que están pateando pelotas de fútbol para arriba y esas mismas pelotas van compactando las capas que se van depositando en las lentes. O sea, la hacen más dura. Oh, genial, ¿no? Genial. Perfecto. Bueno, claro. O sea, que ayuda para la adherencia de las partículas. Ayuda a esa capa que está compactando, la compacta, la haría más dura. Pero hay que ver, en ciertos casos se puede, en otros no tanto, o hay que hacerlo un poco más suave. No siempre se utiliza, por eso digo. En los procesos nuevos, en muchos se utiliza así. Excelente. Bueno, Marcela. Claro que sí, para las... Bueno, como hay tantos, digamos, materiales y tanto proceso dentro del antirreflejo para finalmente obtener este producto, de pronto para las personas que no estamos tan cercanas a todo el proceso de antirreflejo, ¿y para qué se usan los cristales de cuarzo durante todo este proceso?
o los cristales dorados o de gold de 6MHZ. Sí, esos son los que miden básicamente la capa de antirreflejo. Cada camada que uno va depositando, cada material, él es el responsable de medir. ¿Está? Ese 6MHZ son los 6 MHz, eso mide frecuencia. Estamos hablando de que la camada cada camada, estamos hablando que deposita nanómetros. Es un espesor muy bajo, que no hay forma de medirlo físicamente. Si uno quiere medir una mesa, la mide con un metro. Si uno quiere medir una pieza de tornería, la usa un calibre o un micrómetro para medir en micrones, pero acá estamos hablando de nanómetro, entonces tiene que ser medido con frecuencia. O sea, ese cristal mide frecuencia, esa variación de frecuencia es lo que me dice a mí qué espesor tiene. Listo. Y bueno, voy a hacer una, permíteme Marcela, una instrucción así, bueno, un tanto, no es que sea sapo ni nada por el estilo, pero Gustavo, la vida útil de este cristal, en realidad, ¿cuánto es y cómo se debe usar? Porque tú como yo sabemos que el reciclaje de esto se da muy, muy, muy a menudo y causa muchas fallas. Yo creo que lo hemos hablado de esto, Julio, y hemos probado también de reciclarlo. Sí. Pero no es fiable, o sea, el reciclado de esto no es fiable. Estamos hablando que esto mide nanómetro y una vez que él midió, ya está. Reciclarlo puede funcionar, pero puede que no y perdés una camada de lente, que muchas de ellas pueden ser costosas, y por un cristal que no vale la pena por el costo. Digo, no veo costo-beneficio, entonces el reciclado no lo aconsejo. O sea que se utiliza un cristal por cada ciclo. No. Se utiliza dos cargas completas o tres como máximo y se cambia. Perfecto. Ok. Ah, nos quedamos ahorita así. Entonces, con estos cristales, pues que por lo que hablábamos, reciclamos y hacemos este tipo de reciclaje con los cristales. Muchas veces no solamente con los cristales, Gustavo, sino que pasa con muchos materiales a menudo. Sí. Y se da esto, pero ¿qué tan conveniente? Ok, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me he fijado que hay un número de estos cristales que normalmente es 598, depende, o sea, independientemente de la marca que sea, pero casi siempre es esto. Y se recomienda uno o dos usos, o hasta tres usos, pero ¿hay alguna forma de determinar este ciclo de vida? Hablando de los cristales, las máquinas mide el porcentaje de vida útil. Entonces estamos hablando de que es entre un 2 y un 3%, o hasta un 94%, depende, la máquina antigua te medía de un 2 a un 3%. No, la máquina nueva te mide al revés, o sea, del 100% va bajando. Va bajando. Y se puede usar hasta un 94, 92, como máximo 92. ¿Y por qué hay como tantos materiales y diferentes recetas, pero que al final siempre nos dan el mismo color residual? Esa es una buena pregunta. Los materiales no tienen que ver, o sea, tienen que ver, pero no con... El color no tiene que ver básicamente con un material determinado, sino el antirreflejo, ustedes saben que es la composición de capas de alto y bajo índice de material. Básicamente eso es un antirreflejo. Bajo, alto, y ya. Estamos hablando de otro, de un diseño diferente que va en base a la máquina y al tipo de lente y al tipo de proceso que se usa. Si se usa dipping, si se usa spin. Entonces hay veces que se puede usar un material de alto índice como el circonio y hay veces que no. Resulta mejor el titanio. O sea, es diseño de receta. Ahí estamos hablando de diseño de receta. Y después va el color.
Ah, ok. Sí. Bueno, yo tengo una duda ahí que siempre me da. Bueno, ahorita nosotros, no sé si eso no lo esté dando la receta, los materiales que nosotros utilizamos, pero nosotros en este momento, comercialmente, por decirlo de alguna manera, estamos hablando mucho que la tecnología hidrofóbica, oleofóbica, antiestático, antifatiga, realmente todos estos materiales sí nos permiten. Porque entonces uno creería que cualquier receta nos va a dar las mismas características, ¿sí? Sí se está cumpliendo como todos esos estándares de tecnología en el antirreflejo que estamos ofreciendo al usuario final. Sí, sí, siempre y cuando cumplan con lo que se recomienda, ¿no? Esto de reutilizar materiales no está aconsejado por una cuestión de calidad. Si uno empieza a reciclar materiales, la calidad baja, evidentemente. O si empieza a utilizar la pastilla hidrofóbica más tiempo del que tiene que usarlo. Hay veces que me he encontrado que usan la misma pastilla para las dos caras. Tal vez eso no está bien. Y no, muchas veces no entienden que eso afecta la calidad. ¿Está? Básicamente es eso. Más que todo entonces, el cumplimiento. Pero entonces, exacto, en resumen, lo que hace la diferencia entre que sea hidrofóbico, oleofóbico, o que tenga distintas características, antiestático, sí. Es la cantidad y el tiempo que se colocan los cristales dentro del ciclo. Estamos hablando de los materiales de evaporación que son óxidos, sí, metálicos. La base era de alto y bajo índice, pero para un antiestático, ¿no?, se le agrega otro material más. Okay. Es otro material diferente y otro tipo de diseño de receta. O para lo que se llama un low UV, sí, tal vez sean los mismos materiales, pero el diseño de ese alto y bajo índice es diferente. Tal vez lleva más espesor de una camada, o en diferentes posiciones, el diseño es diferente. Sí, porque en realidad si tú miras el mercado, las listas de materiales para antirreflejos son grandes. Sí, sí. Y algunos materiales se usan para antiestático, por ejemplo. Por dar un ejemplo, el hito es, sí, un antiestático. Claro, para las píldoras hidrofóbicas o superhidrofóbicas o oleofóbicas, eso básicamente es la terminación ya del antirreflejo. Ahí estamos hablando que el color ya está. Si es un verde, ya el color ya lo tiene, y lo único que se hace con eso es darle una terminación. Claro, para que el agua, si es hidrofóbico, será solo para agua, y si es oleofóbico, hidrofóbico, será un super hidrofóbico, ahí ya repele más. Entonces eso ayuda a la limpieza, básicamente. Por eso un super hidrofóbico tal vez se raye menos, porque ayuda, claro, a la limpieza. Marcela, ¿tú qué piensas? ¿Será que nos metemos a problemas en el webinar también, como siempre? Bueno, pues es que... yo sé qué estás pensando. Digamos que, bueno, sí, todo es muy bonito, y dice uno es antifatiga, es oleofóbico, sí, hay muchas pruebas técnicas, que el agua, que el aceite, que ciertas cosas que uno, entre comillas, puede hacer muy caseras, por llamarlo de alguna forma, para uno demostrarle pues como al cliente y a su vez al usuario final de que realmente cumple esas características técnicas, claro que sí, que estamos hablando, ¿sí? Obviamente va mucho en la honestidad y yo estoy segura que pues, nosotros como laboratorio, si hacemos una receta, obviamente la vamos a entregar y la vamos a cumplir, pero siempre ha habido como ese abismo de poderle decir al paciente final, mira, tu lente es de alto índice o este antirreflejo, exacto, cumple con, exacto, estas y estas características. Es que es algo intangible, en realidad. Y bueno, Gustavo, Marcela, Andrés y todos los que nos están acompañando aquí, para que estén un poquito a lo que es Tallando Concepto. Este programa es un programa neutral, donde nosotros tratamos de hablar todo. Y el programa de hoy es eso, la realidad. Cara a cara con la realidad del antirreflejo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la parte comercial nos inunda con muchas cosas. Y una de ellas es, por ejemplo, con estos materiales, lo que venía hablando Marcela, el famoso viso azul del antirreflejo, Gustavo, que tú sabes que se ha vendido mucho como un blue coat. Entonces quiero de tu boca que nos digas en realidad, ¿el viso azul es un blue coat
o en realidad es la manipulación que yo como de ingeniero la he hecho, por eso me estoy echando al agua, de manipular un material y darle un tono al color verde un poquito más azul. Ahí está lo que es el AR azul y está sí. Lo que es el filtro. El filtro. ¿Y se puede hacer con la máquina? Sí, se puede hacer con antirreflejo, pero no es una AR, sino que de la cara externa, de la lente, uh-huh. La cara convexa, se hace un filtro. O sea, la reflexión es mucho más alta para bloquear esa zona de luz azul. O sea, eso hay que medirlo, se mide con un aparato especial. A eso pero vamos. Eso se puede hacer. Sí. Es que a eso vamos, con el siguiente slide. Exacto, por eso la conversación. Ok, yo muchas veces siempre, Marcelo, Andrés, que están en la parte también comercial en ventas y todo esto con su laboratorio y su óptica, ustedes se darán cuenta que muchas veces el cliente nos dice, pues compruébeme. Yo quiero saber, por de todo, muy bonito lo que usted me habla, pero yo quiero que me lo demuestre. Pues en los laboratorios tenemos esta herramienta que es muy útil, es bastante costosa, Gustavo. Y si nos puedes explicar entonces el espectrofotómetro. Sí es esencial de tenerlo en el proceso de antirreflejo, porque muchas veces uno ve la inversión que hace un dueño de laboratorio comprando máquina Freefor, antirreflejo, etcétera, etcétera. Pero este aparatito lo deja por un lado. Es verdad. Tiene un costo alto, pero... en nuestro caso estamos tratando de que el cliente lo tenga con el conjunto de la máquina, o sea que tanto no lo va a sentir tampoco ese costo, pero es necesario. Mucha gente no le da la importancia que tiene, pero es necesario. Primero porque ellos pueden chequear el rango de color de este color azul o el piso verde o el que ellos hayan decidido y usarlo como control de calidad, de sacar siempre el mismo color que ellos dicen que van a sacar. Eso es la única forma de saberlo, es con un espectrofotómetro. Y si yo tengo un error, por ejemplo, de tonalidad en la máquina antirreflejo, ¿me pasa algo con esto? ¿Puedo determinar dónde cometí ese error? ¿Dónde está el rango y si estás dentro de tu rango de trabajo o no? Si está dentro, fuera de tu rango de tolerancia a tu color, habrá que reprocesar esas lentes, ¿no? Pero perfecto. La única herramienta que te deja ver eso es un espectrofotómetro. Claro, esto o mide... si uno quiere cambiar el color, la única herramienta que te deja ver ese tono al que querés llevar tu antirreflejos es este. Listo, perfecto. Este te mide reflexión y transmisión de luz, ¿verdad? Sí. Sí, hay versiones un poco más complejas que miden el rango de UV, pero ajá, ya es como un adicional al normal. O sea, con esto, ya sí, ahorita, algo muy importante, con esto tú puedes determinar el espesor del micraje de la capa de antirrayas, ¿verdad? También. Algunas versiones te lo permiten y otras no. Y aquí es donde se puede desmentir el hecho de que el antirreflejo es malo y en realidad lo que se desprendió es toda la capa de antirrayas que trae el lente. Sí, porque eso también, eso es parte de lo que los clientes dicen. Lo primero, siempre, cuando tienen un problema de antirreflejo, dicen, se me sale la capa de AR. Sí. Tal vez no, lo que se salió es la de LAC. El antirrayas, todo el bloque, la pintura principal. Excelente. Entonces, la única forma de verlo es esta, o si está, el espesor de laca también está dentro de los rangos, aceptable, claro, para un antirreflejo, porque tal vez está muy fina o muy gruesa. Perfecto. Sí, eso es importante, Julio, como digamos aclararlo, porque lo que dice Gustavo también, la mayoría de veces que ocurre un problema, ¿sí? Sí. Realmente no es del antirreflejo. No. Siempre, la mayoría de veces, va a ser que hubo algún error de antirrayas y siempre juzgamos, digamos, mucho al antirreflejo y que es de mala calidad y que no se utilizaron, pues como que el revestimiento no es el adecuado, pero realmente es el antirrayas el que muchas veces causa este desprendimiento del AR. Eso yo le quería preguntar a Gustavo, si la capa antirrayas que se le ha dado al lente previamente no es de una buena calidad, por más de que se haga bien el proceso, al final queda mal, o eso no tiene nada que ver,
¿Qué relación directa tiene la película Antirrayas con respecto al producto final del antirreflejo? Es una buena pregunta, porque depende de si es un spin o si es dipping. Pero hay ciertos espesores, por ejemplo, hoy en día hay mucho spin, entonces depende el espesor en esa, en esa cara interna donde se hace el spin. Y el laboratorista debería comprar lentes que tenga laca en la cara externa también, porque nos hemos encontrado que, claro, hacemos spin por cara interna, pero ¿qué pasa con la cara externa? No tiene, sí, no tiene recubrimiento, entonces no hay forma de que la R correcto se pegue ahí. No hay CR39, alto índice, si viene un coated, o sea, sin antirrayas, es un problema. Entonces es muy difícil trabajar ahí. A veces los espesores, el espesor se puede ajustar, o sea, eso se ajusta. O se ajusta la receta, o se ajusta el espesor, o ambos. Pero cuando no tiene laca, es muy difícil mantener una R en esa lente, se sale. Una estabilidad, sí. Se va a salir. Sí. Sí, claro que sí. Bueno, seguimos. Y bueno, viendo todo eso, con respecto a eso, también estábamos viendo, esto creo que se saltó esta, porque ya lo habíamos hablado, de cuánto es la potencia del rayo, ya lo hablamos que eran, nos repite, 2000 voltios del rayo que evapora los materiales, 8000 voltios, exacto. Y bueno, y estas capas se miden, ya lo hablamos también, con el espectrofotómetro, ¿verdad? El espesor, o sea, en máquina, el que lo en mide máquina va a ser el cristal de cuarzo. Ah, mira. El cuarzo es el que mide cada espesor. ¿Y esta medición cómo la determinan ustedes? Porque uno mira en Armstrong, en nanometría, todo este tipo de mediciones, en nano Armstrong. O sea, ¿cómo es que logran ustedes determinar? Es que esta es la cantidad de espesor que debe tener en el evaporamiento. Eso es diseño de receta, ¿no? Cuando se diseña la receta, se van viendo cada material cuánto de espesor tiene que tener cada uno de los materiales. Pero, ¿cómo lo mide la máquina? La máquina lo mide teniendo un valor nominal, por ejemplo, una capa de silicio tiene 100 nanómetros, y la capa actual va a ir aumentando hasta llegar a estos 100 nanómetros. ¿Y qué mide eso? Es el cristal de cuarzo. Nosotros trabajamos en nanómetros, pero se puede trabajar en Armstrong, diferentes fabricantes de máquinas van a trabajar. Sí, eso es independiente. Independientemente de eso, es diseño, y el que mide eso en cualquier tipo de máquina es el cristal de cuarzo. Es la única forma de medirlo. Y se mide por frecuencia. ¿Y el cristal de cuarzo también mide la capa superhidrofóbica? Sí. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, puede determinar si esa última capa superhidrofóbica quedó bien adherida? ¿Hay alguna manera de saberlo? ¿Te referís a cómo testear eso? Sí, o sea, ¿cómo testear si por ejemplo en el cálculo de la receta, digamos toda la receta está bien, sí, pero el hidrofóbico o el superhidrofóbico no está, es la fase que no está correcta? Gustavo, yo creo que es en parte lo que dice Andrés es... Quiero saber si en realidad me están vendiendo un superhidrofóbico o es un estándar hidrofóbico. ¿Quedó bien? ¿Cómo hago? O si en realidad tengo hidrofóbico en el lente. Porque también hay muchos que se hace el antirreflejo sin hidrofóbico. Sí. No, a ver, si la máquina lo mide es porque algo evaporó ese material, sea hidrofóbico normal o super, ¿no? Si la máquina midió espesor es porque ese espesor está y cumplió su ciclo nominal. Lo que quería es evaporar. Ahora, si la pastilla que evaporaste no era muy buena, la máquina no lo sabe. No sabe si eso que evaporaste era de buena calidad o no. Eso habría que hacerlo fuera de máquina, ya con otros procedimientos. O sea, a lo mejor con los superhidrofóbicos se miden por tensión superficial. O sea, cuánta tensión superficial tiene ese hidrofóbico. Esa es la diferencia entre un hidrofóbico regular y un super. El super tiene más tensión superficial. Si vos pondrías una gotita de agua, por ejemplo, arriba un hidrofóbico normal, vos vas a ver que esa gotita como que se pega en toda la superficie de la lente.
Si pones un súper hidrofóbico, vas a ver que esa gotita tiende a repelerse. Se hace como una bolita. Eso es tensión superficial sobre la lente. Eso es una forma de medirlo, se podría usar eso. O hay unos fibrones especiales que tienen diferente líquido, donde uno lo pasa por encima y puede ver si se forma la raya o se hacen tipo gotitas cuando uno intenta pintarlo, ¿no? Pero debería tener estos fibrones especiales, que son, la verdad, son costosos. Hay que tener una gama de esos fibrones, no es solo uno, sino que son, pueden ser 3 o 4. Depende de lo que uno quiere medir. Pero eso habría que hacerlo fuera de la máquina. No, la máquina no sabe si esa calidad era buena o no. Lo único que la máquina sabe es que ese espesor estaba. Sí. Claro que sí, Gustavo. Igual para allá va nuestra siguiente pregunta, porque bueno, uno por lo general, la máquina pues no se maneja solita, ¿no? Ella pues, uno como operario es como el que la alimenta y tiene todo el protocolo y todo el proceso de cómo lo debe desarrollar. Y ahí es cuando yo creo que se presentan muchos errores y esto puede ser afectar como tal el producto final. ¿Cuáles son como los errores más comunes que tú has evidenciado que presentan o que hacen los operarios en estos procesos de antirreflejo? El más común es limpieza. El más común es limpieza, aunque no lo crean. O sea, crean, que no la hacen. Siempre, pero la limpieza, uno llega a los laboratorios y ve que la máquina no le han dado el cariño que tenían que dar. Pero básicamente es limpieza. Otras pueden ser que se equivocan de colocar el material dentro del crisol. Ustedes saben cómo se compone el crisol, que son agujeritos y ahí van poniendo los materiales. Entonces, al comienzo, lo que sabe pasar es cuando ponen los materiales en lugares donde no eran, o no prestan atención a eso, o se olvidan de colocar el crisol dentro de la máquina. Esos son los errores más comunes. Bueno, ¿y qué pasa? Porque muchas... Ah, perdóname, tranqui, Andrés, sigue. ¿Por qué es tan importante que haya limpieza en el agua, en el aire, y es tan reiterativo que la limpieza sea muy estricta para que el producto final salga en óptimas condiciones? Básicamente, partículas. En el ambiente sería para la limpieza de las lentes, que las lentes no tengan partículas en su superficie, que esto pueda impedir después que las capas se peguen en la lente. En máquina te va a ayudar a que la máquina sea más rápida, básicamente, y que dentro de cámara la evaporación no se encuentre con una partícula que no sea la que querías evaporar, sea silicio o sea titanio, por ejemplo. Ese recorrido de la evaporación hasta que llega la lente se puede ver impedido si hay suciedad dentro de la cámara. O sea, si una partícula está subiendo y se va a pegar en la lente, y hay otra partícula de agua, por ejemplo, o suciedad, se te pega todo eso en la lente y al final tenés problemas de calidad, pero no por una cuestión de diseño de receta, sino porque la máquina básicamente está sucia. Claro, Gustavo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa o por qué pasa que constantemente, algunas veces después de mucho proceso, nos cambia como el color del antirreflejo de la receta original? Porque muchas veces ha pasado que, por ejemplo, hicimos un par de lentes, se nos dañó uno, volvemos a hacer todo el proceso, ingresamos ese solito lente al proceso de AR y ya el color va cambiando y nos da diferente. Eso, hay varios factores, Marcela. Puede ser de temperatura de cámara. Si la cámara no está muy caliente o la temperatura que tiene que tener, puede variar un poco el color. Estamos hablando que los espesores estamos midiendo en nanómetro, y si el cristal, tendrías que hacerlo básicamente con las mismas condiciones que hiciste la primera camada. Una camada después de otra tiene una variación de color, a veces hasta por el cristal o por la suciedad que hay en la cámara. Esas pequeñas variaciones te dan una diferencia de color, porque puede pasar que se deposite más material uno de otro. También tenemos que ser muy realistas también con uno de los errores comunes de los operarios, que muchas veces los dueños del mismo laboratorio no se dan cuenta, porque uno lo ha visto,
por querer sacar rápido la cámara, porque tenemos mucho trabajo dentro del área de antirreflejo, nos saltamos ciertos pasos que son fundamentales, como el lavado y el horneado de los lentes, que tienen un ciclo específico. Explícanos un poquito de esto, porque es tan importante y no es bueno. Y se los digo, no es por querer criticar a nadie, es que yo lo hice cuando era muy muchacho y todo eso, y mi jefe me tenía muy impresionado, y yo decía, nada, con agüita, con un Kleenex, alcohol, limpio los lentes, y van para adentro de la máquina. Creo que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Pero sí, es verdad. O sea, saltarse paso es un error. Es un error. Por un montón de situaciones, pero básicamente la limpieza es fundamental. ¿Qué pasa si yo no le doy la limpieza ultrasónica en el lavado a los lentes? No está limpiando la superficie como se debe. O sea, estamos hablando de, uno parece, dice, ah, limpio la superficie con este pañito y ya. Pero si uno mira esa superficie en microscopio, se va a dar cuenta que no está limpia. Esa suciedad hace que no se peguen bien los materiales y al final va a tener un problema de calidad. O sea, hablamos del famoso antirreflejo de 4 o 6 meses que se me desprende y se me o cae. Menos. O menos. Pero sí. Con suerte sí, 6. Con suerte. Sí, la limpieza es súper importante. Te diría que es el alma de tu buena calidad. ¿Y el horno? ¿Para qué el me horno, sirve? El horno, sí. Perfecto. El horno lo que hace es sacar la humedad de los lentes, ¿verdad? Para que la máquina trabaje mucho. Desgasificarlos, claro. No, sacar esa humedad. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que el problema de un antirreflejo es la humedad. El enemigo número uno es la humedad. Entonces, la única forma de quitarlo es desgasificando la lente y tratando de que esa lente, desde que sale del horno hasta que se monte y se procesa, pierda la menor temperatura posible. O sea, tiene que estar intentar de hacerlo lo más rápido posible para no perder temperatura en la lente. Sí, bueno, perfecto. Eso es fundamental. Y yo creo que todo esto va amarrado, pues como siempre lo decimos, a todo un proceso de capacitación, a que pues una persona, un laboratorio que hace una inversión tan grande, ¿sí? Porque por lo general las máquinas de aerro pues siempre son costositas, entonces de tener el personal capacitado, de realmente tener unos protocolos elaborados y establecidos de cómo se debe hacer todos los procesos, pues para evitar de que se cometan errores y que dañemos al final un producto que no nos va a servir y que nos va a tocar pues repetirlo a 100%. Hablemos ahora, Gustavo, del famoso, del policlor. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tiene que ver en todo este proceso del antirreflejo? ¿Lo compro o no lo compro? Sí. Básicamente el policlor es una unidad criogénica. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos una heladera gigante. Enfría muy rápido y calienta muy rápido. Dentro de cámara va a haber una serpentina, que le pueden llamar tampa fría o Meissner. Lo que hace es que durante el proceso esto va a enfriar muy rápido y a una temperatura que puede llegar a menos 140 grados en menos de 10 minutos. Eso lo que hace básicamente es ese agua que estaba dentro de la cámara, mantenerla en esa trampa fría y dejarla ahí. Esa condensación o cualquier cosa que pueda haber dentro de la cámara, la mantiene en esa trampa. Entonces al final ayuda al bombeo, al vacío, y lo hace mucho más rápido. O sea, estamos ganando por varios lados. O sea, estamos ganando de eliminar esa humedad dentro de la cámara, y por otro lado me está ayudando a hacer vacío mucho más rápido. Podríamos decir que aumenta de un 50% el tiempo de proceso. La máquina es mucho más rápida con un policlor. Se nota. Y la calidad también. La calidad del antirreflejo también. Muchas veces esto es un costo que no quieren algunos laboratorios tenerlo, pero tú lo recomiendas. O sea, yo he visto situaciones de máquinas sin policlor y después de unos que, vámonos a 4 o 5 meses, ya empieza la máquina, ya no te hace un proceso en 45 minutos, sino sí, que ya te lo está haciendo en 1 hora y media.
Luego pasa el tiempo y ya no es una hora y media, sino que por cada lado te está haciendo durante 2 horas el proceso y te va retrasando, y así hasta llegar hasta ciertos casos que hemos visto sin policol, que son casi 12 horas completas para hacer una cara, aunque no lo crean, pero sí suele pasar. Bueno, ahí 12 horas me parece... Exagerado. Sí, pero empezó por el policol, dejémoslo ahí. ¿No? Sí, la famosa fuga y todo eso, pero por ahí empezó. Pero sí. O sea, una máquina sin policol depende mucho más de la limpieza que una con policol. No quiere decir que la pueden dejar sucia. Exactamente. Sino que la máquina sin policol tiene que limpiarla mucho más seguido. Correcto. Puede trabajar, pero tenga una limpieza constante. Sí. Es mucho más estable una máquina con policol. Claro. Tú mismo lo estás diciendo. Va amarrado a esto. ¿Y la limpieza a qué se debe? ¿Y a qué tiene que estar? Explícanos qué es y para qué sirve el San Blas o el famoso arenador. El arenador se usa para limpiar las chapas de protección que van dentro de la máquina. Las chapas de protección sirven para que no se ensucie tanto las paredes de la cámara y que se ensucien esas chapas, que se pueden remover y limpiarlas en arenado. El arenado normalmente son microesferas de vidrio, que uno limpia un chorro de microesferas de vidrio que pegan en esas chapas y la limpian. Eso hay que hacerlo cada día, alternando las chapas, depende de qué tipo de máquina tengan, pero se recomienda ir alternando cada día un juego de chapa para mantener un promedio de tiempo. Eso ayuda mucho también. Excelente. Porque lo que muchos hacen es limpiar, a lo mejor la máquina la tienen el día lunes, súper limpia, porque el fin de semana han arenado todas las chapas, y el día viernes está muy sucia, porque han trabajado toda la semana y no limpiaron más las chapas. Eso te va a dar una diferencia de color. Eso es algo que Marcela también lo decía antes. Eso también influye, esa suciedad en las chapas, también influye en el color. Mira. Sí. O sea, mantener bien, bien limpia esa máquina. Sí. Sobre todo. Bueno, Gustavo, cuéntanos alguna anécdota ahí, chistosa, dramática, que te haya hecho sufrir o llorar en alguna de tus visitas internacionales. Tengo un muy buen amigo en Argentina, que a lo mejor está escuchando y lo conoces también, Julio. ¿Sí? Que al comienzo, cuando instalamos su máquina, una Boxer, me comenzó a llamar y me decía, tengo problemas con el rulo. Yo no sé si ustedes saben lo que es un rulo. Todo rulo le decimos al pelo. Al colocho. Bueno, él le llamaba a los filamentos, le llamaba rulo. Digo, a ver, no te entiendo. Digo, decime, ¿a qué le decís rulo? Digo, ¿quién es el rulo? Decía. ¿Quién es el rulo? Y llegué a cortarle el teléfono hasta que me dijera. Te mandó una foto. Rulo, que me dijera si era el filamento de la fuente de iones o del cañón de electrón. Llegué a cortarle el teléfono 2 o 3 veces hasta que. Me dijo cuál era. Eso va a acordar. Sí, es que eso suele pasar muchas veces, lo que decimos, hay técnico y todo, pero cada quien le pone nombre a sus cosas, y cuando menos acordás que la cosita aquella, que lo otro con su nombre, así. Bueno, Marcela. Hay muchos más que tal vez se acuerden de que lo hagan. No sé si es una amenaza, pero durante los entrenamientos, yo creo que muchos se van a acordar del martillo bolita. El martillo bolita. Yo creo que hay muchos que se van a acordar de eso también. Yo creo que sí, eso queda para investigación interna. Bueno, Marcela, Andrés, tenemos muchas preguntas. Ahorita Jessica nos va a ayudar a eso, pero antes que todo, bueno, muy agradecidos contigo, Gustavo. Vas a seguir ahorita porque... Gracias a usted por la invitación. Sí, vas a seguir ahorita porque...
porque tenemos muchas preguntas que la va a dar Jessica, pero antes que todo, queremos decirle a todos ustedes que están en casita, que están con estas cuarentenas en cada uno de sus países, tenemos la oportunidad de mucho aprendizaje. Franja 2020, que lo teníamos para mayo físicamente en Corferias Bogotá, se canceló por todo lo de la pandemia y todo eso, pero tenemos una nueva oportunidad, del 11 al 18 de mayo. El simposio de laboratorio sigue, continúa, lo haremos virtual. Franja 2020 sigue y continuará siendo virtual. Tratemos de apoyar este evento, toda la industria estará. Ustedes pueden crear sus avatars, sus personajes y todo. Estaremos desde el 11 hasta el 18, 24 horas. En el momento que ustedes quieran conectarse, podrán interactuar, podrán ver las charlas, las conferencias. Tenemos mucho personal de laboratorio que nos está colaborando, dueños de laboratorio, personal de laboratorio que sufre día a día. Ustedes se podrán capacitar de una manera que ustedes no se imaginan. Y entonces, del 11 al 18 de mayo, Franja 2020, el simposio de laboratorios está para que todos ustedes lleguen, las casas comerciales, pueden hacer negocios. Esperamos más de 1,500 personas dentro del salón de laboratorios. Así que aprovechemos estas oportunidades que tenemos. Claro que sí, Julio, pues es una plataforma muy amplia. Es una plataforma muy amplia para aprender, para interactuar y hacerle la cordial invitación a todas las personas que nos están escuchando y a todo el gremio, porque realmente es como un espacio que nos van a brindar para capacitarnos, para seguir pues estando a la vanguardia del mercado todo el tiempo. Y constantemente, y esto va a ser una gran oportunidad para todos, ya que no lo pudimos hacer presencial, pero de manera virtual va a ser una experiencia por primera vez única e increíble, para que no se lo pierda. Andrés. Eso es, pues básicamente, como lo ha dicho Marcela y Julio, pues básicamente esta es una época de reinventarnos. Entonces, el programa de radio que usualmente hacemos a esta hora cambió. Ahora tenemos la fortuna de tener... En este momento, estamos en 153 participantes en un ejercicio que está haciéndose semana a semana. Por lo tanto, estamos completamente seguros de que esta es una gran oportunidad, una manera en la que Franja se ha reinventado, en vista de que definitivamente no vamos a poder estar juntos frente a frente, pues van a poder ustedes entrar y comunicarse con todas las personas que están en la industria de la óptica y van a poder ingresar al simposio de laboratorios o incluso cualquiera de los otros salones de manera virtual, de tal manera que desde ahora, de una vez, ya están todos cordialmente invitados para que ingresen y que puedan inclusive empezar a entender este mundo nuevo digital en el que estamos ahora. Y claramente, como lo decía Julio, si en este momento estamos conectados 150 personas con total seguridad para solamente lo que tiene que ver con laboratorios de América Latina, más o menos vamos a estar aproximadamente 1,500, y para lo que ya tiene que ver con todo el evento enmarcado dentro de todo lo que es óptica y optometría, aproximadamente más de 5,000 con total seguridad van a estar dentro del evento, claro que sí. De tal manera que de una vez empiecen a programarse, y la ventaja es que no necesitan un horario. Si se quieren entrar a las 2:30 de la mañana y entrar y mirar el contenido, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche, está 24 horas durante 8 días seguidos para que todo el mercado de la óptica, en momentos en los que técnicamente probablemente no haya nada que pensar de negocio, nosotros podemos continuar dinamizando y organizándonos para cuando el tema de la pandemia quede completamente solucionado. Claro que sí. Y bueno, y desde ahora, desde ya pueden registrarse. Ya están todos los canales abiertos, pueden ingresar a franja.com y todo está ahí. Y bueno, Jessica, adelantemos un poquito a nuestro invitado aquí, las preguntas, que tienen miles de preguntas en ese chat. Bien, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quisiera saber si me escuchan claro. Sí, excelente. Sí, te escuchamos muy bien, fuerte y claro. Listo, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, muchas gracias también a Gustavo por estar aquí con nosotros, con nuestro equipo de Talentos Conceptos. Para todos, mucho gusto. Soy periodista de Grupo Franja. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera mandarle un saludo muy especial a las personas que se conectaron con nosotros desde Quito, desde Medellín, desde Cali, desde Panamá, desde Argentina, desde la Patagonia también los estaban saludando, de República Dominicana. Gracias y gracias a todos. Y bueno, Gustavo, vamos con algunas de las preguntas que nos hicieron. La verdad, sí, tenemos muchas preguntas y una de ellas es,
¿cuál es la fórmula para saber el espesor de cada capa antirreflejo? Y nos pregunta Santiago Gallo. Eso va en diseño de receta. Normalmente eso viene desde Alemania, en nuestro caso. La gente de proceso en Alemania son los que dicen qué espesor tiene cada capa de un proceso. Pero básicamente se puede decir que una R tiene una primer capa de ion pre-cleaning, que es la limpieza, una capa de adhesión, las capas de antirreflejo, compactación y el hidrofóbico o superhidrofóbico. El espesor de cada una depende de qué tipo de color quieran, color residual, pero básicamente eso lo hace la gente de proceso en Alemania. Ellos son los que determinan qué rango y hasta dónde, cuánto se hace en cada capa. Sí, y no es muy recomendable ponerse uno a inventar. Se lo digo por experiencia. No. Creo que los alemanes para eso son muy buenos. Y dejemos que ellos investiguen en eso, ¿no? Sí. Yo sé que le queda muy bonito y todo a uno el antirreflejo, pero después las consecuencias son graves. Jessica. Sí, también saludamos a las personas de Bolivia y de Panamá que se conectaron con nosotros. Y otra de las preguntas es, ¿cuál es la razón por la que el AR se levanta tanto? Pregunta Ani Ventura. Creo que lo contestamos. Es difícil saberlo, la verdad, sin ver las lentes, cuál es el problema, pero el 70% es limpieza. Hay algún problema de limpieza o algún problema de incompatibilidad entre la antirraya y el AR. Jessica. Bien, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿por qué será que en el policarbonato es donde más se daña el AR? Que se ve craquelado, dice Marisa Becerra. Eso puede ser un problema de laca. Laca, qué tipo, sí. Cuando sí es la telaraña, la famosa telaraña craquelada, eso es laca. También es difícil saber sin ver una lente, pero habría que ver qué espesor tiene esa laca. Bien, pero lo que pasa es que el policarbonato también es una materia prima más blanda, que se dilata y se contrae diferente con la laca y el AR. Claro, si la laca quiere mover más que la laca. Entonces, claramente, hay veces que parte de la eso, dureza, la dureza de la laca, ¿no? y el tal vez el calentamiento de la máquina es muy alto, se calienta el policarbonato, claro, empieza a mover sus moléculas. Hay que ver qué proceso tiene, pero sí. Bueno, y también nos preguntan algo que es muy interesante y nos dicen, ¿habrá algún sitio web donde nos indiquen para qué sirve y cuánto duran esos insumos? ¿O nos podrían, por favor, facilitar esta información? Normalmente los insumos, bueno, los que proveen insumos te dicen más o menos, y si no, con gusto, me pueden escribir por mail. En privado, sí. Claro, sí. Y se lo puedo decir, es aproximado, hay algunos que se pueden usar un poco más, un poco menos, depende de proveedor, depende de qué tipo de insumos se refiere, pero hay un promedio, y en ese promedio creo que hay una tolerancia que se puede bien usar. Pues ya sabemos todos entonces que podemos contactar a Gustavo, que pues está con nosotros contribuyendo, muchísimas gracias por esto. Otra de las preguntas es, ¿el CR39 debe llevar antirrayas para una mejor capa de antirreflejo? Nos pregunta Pablo Erasmo. Sí, definitivamente sí, en ambas caras. Sí, y otra vez sí. Bueno, Pablo, pues ya sabes, sí o sí, por favor, inclúyelo. Otra de las preguntas, siendo el problema de la capa antirraya, igual hay que quitar el AR. Otra pregunta dentro de esa, ¿cómo es el proceso para quitar este AR y qué cambios hay en la calidad del lente? Para quitar el AR, luego me imagino que luego de algún problema, hay procedimientos, hay algunos que pueden usar para remover solo el AR y poder lavar la lente y reprocesarla sin dañar tanto la lata. Como estamos usando químicos y ese tipo que deja la lente en ese químico,
más largo pueda afectar la laca. Y tener mucho cuidado, porque esos químicos para quitar el AR también es peligroso. Sí, cualquier químico hay que usar protección. Algunos son un poco más suaves que otros, pero siempre usar guantes, lente, barbijo. Ácido hidrofluorhídrico es uno, el otro es el de amonio. ¿Cómo es el de bifluoruro de amonio? Bifluoruro de amonio. Es uno de los que se usa, sí. Más común, exacto. Pero ambos están un poquito restringidos en algunos países, así que mucho cuidado. Sí. Perfecto. Otra pregunta. ¿Podemos hacer los espejados con la máquina de AR? Sí. Se puede. Con esas que se hacen. Sí se puede. Diferente, se pueden hacer diferentes. Esto sí, que con cualquier máquina de antirreflejo se puede hacer algún tipo de espejado. Diferente, obviamente necesita algún material de evaporación diferente. Sí. Pedimos por favor a los que nos están. Exacto, por favor, cerrar micrófonos que se escuchan. Listo, listo, Jessica. Listo, también nos dicen: la calidad de antirrayas es ideal para un excelente antirreflejo. Lo recomendable es que el índice Bayer sea alto, nos pregunta Oscar Reyes. ¿Podrías repetirme? No escuché bien. Oscarito, claro. Reyes. La calidad de las antirrayas es ideal para un excelente antirreflejo. ¿Lo recomendable es que el índice Bayer sea alto? Sí. Sí, eso te va a dar dureza. Cuanto más alto es el Bayer, más dureza tiene esa... Más dureza. Bueno, a resistencia a las rayas, ¿no? Básicamente. Sí. Por aquí también nos preguntan... ¿Todo el proceso del tratamiento AR tiene algún tiempo exacto? Como estamos midiendo capa, el AR va por capa. En promedio dura unos 45 minutos si la máquina tiene pólipo o 40. Hay algunos procesos más cortos que pueden llegar a durar hasta 28 minutos. Pero tiempo exacto no va por tiempo, va por espesor. O sea, si la evaporación se demora un poco más, varía en algunos minutos, pero no estamos hablando de mucho tiempo de diferencia. Por eso hablamos en promedio, que más o menos depende de qué tipo de proceso tiene, son unos 30 minutos, 35 minutos. Los procesos actuales andan por los 30 minutos. Ok, otra de las preguntas es, ¿cuáles son las mejores máquinas para colocar la capa antirrayas? A mi entender, las de VIP. Las de dipping. No pagada. Ahí mataste más bien. Cuando dijiste dipping, chao, ya se acabó. Yo soy, digamos, de la vieja escuela que es el, para mí es el yeah. Dipping. Dipping, se acabó. Otra pregunta. Next. Bien, perfecto. Luz Dari Castañeda también nos dice... ¿Se puede determinar con cuál material es más compatible el AR? Material de... ¿Se refiere a CR, policarbonato o alto índice? No, en algunos puede tener algún tipo de problema diferente, por ser una... Hay muchas materias primas nuevas y de diferentes proveedores. O sea, puede ser que tengan mejor o peor tratamiento, pero... En la variedad, normalmente... Con todas. Sí, con todo se puede hacer sin problema. Perfecto. Que el proceso excelente. Esté bien, con cualquiera puede ser compatible. Sí. Exacto. Y que bien, respeten el flujo, ¿no? De trabajo. Exacto. Bueno, William Mateus nos dice con una laca. Excelente. Nos escriben porque es importante saber... No... Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Okay. Es un poco nervioso, pero la pasé bien. Y no, la verdad que esto ha cambiado un poco la mentalidad de todo el mundo, porque nadie se esperaba esto. Así que quédense en casa, cuídense entre ustedes. Y bueno, básicamente el mensaje sería ese, ¿no? Que se cuiden, que se queden en casa, que esto va a pasar pronto. Julio, antes de irnos, alza la mano acá un momento. Jessica, dinos. Antes de irnos, les recuerdo que ustedes también, si por algunas circunstancias han partido algunos de nuestros webinars, pueden entrar a nuestra página en YouTube, a nuestra página también de grupofranja.com. Allá encontrarán todos los webinars, encontrarán este también
para los próximos días cuando lo carguemos. Recuerden que nuestro próximo webinar con Tallando Conceptos es dentro de 8 días y todos los días a partir de las 3 de la tarde habrá una capacitación de Grupo Franja. De hecho, hoy a las 3 de la tarde encontrarán por qué no se adaptan a la prescripción óptica con una invitada muy especial. Ahora sí, Julio, continúe. Excelente, Jessica. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Vuelvo y repito lo que dije hace 8 días el martes. Nosotros, las personas del laboratorio, todos los que estamos en este rubro óptico, estamos acostumbrados a un estrés muy alto, a estar constantemente trabajando, más de 8 horas laborales, siempre estar en constante reto. Esto es un reto más para nosotros. No lo tomen como que están quietos ni nada por el estilo. Tómenlo como un tiempo en familia, un tiempo para capacitarse, para darse cuenta que hay mucho que no sabíamos con estas capacitaciones y todo eso. Y bueno, nada más que darles las gracias totales, como siempre, aquí, Tallando Conceptos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.